Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Cheney. Ah, qué mamón. Ah, señores, hoy en día estoy... Ay, es que estaba volteando para acá. Hoy en día estoy aquí con mi buen amigo Aarón Ortiz, nada más que pues él no sale en la cámara, ¿no? No quiere salir, no va. No quiere salir, dice que le valen madres, que están muy feos. Entonces, pues señores, nos prestó el buen Aarón Ortiz, como ya nos había dicho, tiene palabra de campeón y de cabrón. Nos había dicho que nos iba a prestar una pinche chulada que compró en la Secretaría de la Defensa Nacional. Recuerden que este tipo de armas de fuego se pueden comprar totalmente legales en México para lo que es tiro y protección. Ahora, es un arma de fuego que en realidad se acaba de comercializar, yo creo que este año apenas, ¿no, Aarón? Yo creo que este año llegaron y se acabaron, pero bueno, les vamos a dejar el review para que ustedes puedan ver que en cuanto se vuelva a surtir la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente la tienda, la única tienda de armas de fuego en México que tenemos aquí en la capital del país, la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, que en realidad no está en la Ciudad de México, está en los linderos de la Ciudad de México y el Estado de México, en Naucalpan, allá en la zona de Tecamachalco, pues para que ustedes vean el modelo que está muy bonito y que vayan haciendo sus solicitudes. No estamos haciendo ninguna mención pagada, esto lo hacemos con cariño para que ustedes vean este modelo. La verdad es que está muy chingón y dice el buen Aarón que también estuvo buscando, yo también estuve buscando en la semana reviews de este revólver que ustedes ya pudieron ver en las fotos iniciales. Y no hay reviews en español, y menos aquí en México. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a explicarle a la banda para que vean. La neta es que tiene un sistema muy característico de Chiappa Rhino italiano. Ya saben que en Italia se fabrican armas de fuego de muy buena calidad. Y pues decidimos el día de hoy pues poder llevarles este review. Y pues que lo tengan ustedes en español, ya sea en México o en algunas otras partes del mundo. ¿Sale, señores? Pues hoy le vamos a dar un review al Chiappa Rhino modelo D60, calibre 38 especial, que es el calibre que en México tenemos como máximo en revólveres para registrar civiles. Ya les dije, para tiro o para competencias. Para cacería no se permite, ¿va? Bueno, también para charrería, pero la neta es que este revólver para charrería pues creo que no funciona. ¡Saludos! ¡Ah! La neta es que creo que este revólver para charrería, la neta es que no funciona porque serías como el charro del futuro. La neta es que está muy cabrón, porque ahorita lo van a ver. Bueno, ya lo pudieron ver, ya vieron las fotos de la intro. Vamos a ver de inicio qué tiene, cómo viene cómo viene su paquete. El buen Aarón nos comenta que lo compró en agosto. Me dijo la fecha, pero antes que ya se me olvidó, no importa, lo compró en agosto. Llegaron muy pocas piezas, como todo proveedor que va llegando a la Secretaría de Defensa Nacional. Dicen, bueno, de este modelo voy a traer pocas, a ver qué tanto pega ante la comunidad. Fue un exitazo. Chingaron a su madre, se acabaron, por ahí van a ver, este modelo es uno negro, es el 70DS, pero es uno negro, pero también llegó un modelo que se llama el Nebula, que tiene unos colores así como las famosas Rainbow, de las arcoiris de Six Hour, la P238, esas chiquitas de colores como tornasoles, con cachas azules, y también volaron. Entonces lo más seguro es que el importador pues vuelva a traer estas piezas. Este año lo más seguro es que no lleguen, pero el siguiente año lo más seguro es que los vamos a volver a ver, y pueden llegar pues más modelos y de otro tipo. Vamos a ver qué tiene en el estuche. Nos comentaron que la compró en agosto. Había muy pocas, ya volaron. Costó aproximadamente 26,200 baros. ¿Va? Ahí sí no la cagué, ¿va, mano? ¡Ay, carajo! Tiene una bolsita totalmente vacía. No, no es cierto. Es que todo venía en bolsitas, pero lo sacamos. No viene... A veces son muy mamones mis chistes. Vieran qué complicado es hacerle una pinche broma a la cámara. Pues es un pinche agujero negro. Está complicado, ¿a poco no van a hacer una pinche broma a esa madre? Da pelada. Cuando estoy más solo está más difícil, porque pues, mis chistes me siento chato. Viene un escobillón, como pueden ver, miren, aquí en esta cámara es la que va a estar enfocando los detalles. Tiene un escobillón de limpieza. Viene su manual, pues, no lo vamos a sacar, pero miren, dice 60 aniversario 1958-2018, fue el 60 aniversario de Chiappa Rhino Revolver. ¿Ya vieron? Chiappa Firearms. No soy muy bueno para el inglés tampoco, pero viene con sus stickers. Este es un sticker este de acá abajo. Bueno, este es su manualito, su escobillón para limpieza. Estos, la neta, es que son temporales. Si le pones la chinga en el club, lo vas a madrear. O sea, se acaba rápido, te quedas con el puro pinche tubito. Viene en otra bolsita así muy coqueta. Qué bonito se ve. Trae dos municiones de prueba. Ya saben que ningún arma de fuego que se vende en ninguna parte del mundo cuando salen de fábrica, ningún arma de fuego es 0 tiros. Por eso vienen estas municiones de prueba. Significa que en la planta la probaron y que esta arma de fuego detona y pega bien. También checan lo que es el estriado a cierta distancia. Algunas pistolas como las CZ traen hasta una hojita en la que te dice que se probaron con tantos tiros, la serie y cuáles fueron sus grupos y a cuántas pulgadas, ¿va? Pero bueno, estamos hablando de Rhino, no de CZ, nada más para explicarles lo que son los casquillos. Porque vienen casquillos percutidos para demostrarte que funciona y que pega chingón. Viene con un candado, como lo pueden ver hasta con llaves, vienen dos llavecitas, es un candado pues tradicional. Este candado es de guardamonte. ¿Por qué es de guardamonte? Porque de guardamonte, va en la parte del guardamonte del revólver. Va en esta parte, es que no se los quería enseñar todavía, pero bueno, ya lo vieron. Esta parte, este va, por eso trae gomas, en esta parte trae gomas para no lastimar lo que es el revólver. Entonces va en esta parte, el cargador va en esta parte, el candado, ¿va? Vamos a volverlo a guardar, chínguense ustedes. Es este candadito, ahorita para no quitarle tiempo al video, ahorita lo vamos a volver a guardar. Pues venía así, nada más que yo le di en la madre al cartoncito, así venía coqueto. Pues viene así con su esta madre para que sepas que no se ha usado. Así viene de la tienda, miren así. Carajo, como nuevo, como juguete de Reyes. Y luego en estas fechas, señores. Vamos a girarlo para la azotea para no girarlo para el frente porque ahí está el buen Aarón. Tenemos, viene trae sus stickers que dice primero lee el manual antes de salir con una chingadera y la vayas a usar mal. Aquí está. Chulada, ahí está. Este revólver, muy bonito. Vamos a seguir viendo todavía los accesorios. Todavía trae 2 o 3 chacharillas. Trae unas partes, bueno, este speedloader lo compró el buen Aarón, es un speedloader tradicional, digamos. Trae otro sticker larguito, pero trae otros speedloaders que, ¿qué creen, señores? La neta es que yo no los conocía, nos fuimos a investigar un poco antes de hacer el video. Son estas laminitas, y sí, aunque no lo crean, son speedloaders, así como las pueden ver. Ya pudieron ver a detalle en la intro del video, pues, qué son, ¿no? Ya las vieron cómo funcionan, les voy a explicar, miren. Aquí ya está uno armado, para evitarnos la chinga de estar armando en el video. Aquí viene uno armado, no se salen los cartuchos. Ahorita vamos a probarlo en el revólver para que vean qué tan fácil entran y salen, ¿va? Pero cómo funciona aquí está, es un moon clip. De forma general, agarra la parte de hasta abajo de la munición, miren, así entra y ya no se suelta. Lo pellizca chido. Entonces, bueno, de una vez se los voy a enseñar, para que vean qué sencillo es. Ahí está uno, dos... 3 municiones de prueba que traíamos. ¿Va? ¿Ya vieron? No se caen. Esto que hace es una lámina muy delgada. Vienen 3 piezas de estas, son 3 piezas. Y viene esta pieza ¿para qué? Pues para hacer la removisión. Cuando ya se acaben los cartuchos, los suben de esta forma. Este es un detalle para el dedo, para no estar chingando los dedos, los subes. Te agarras, te apoyas. No, ¿cómo quedamos que era, Aarón? Ah, pues sí, lo jalas, ¿va? Es que aquí en la posición en la que estoy está medio pinche complicado. ¿Saben por qué está complicado? Porque ahí está. Entonces ya lo quitas y se cae. Es que estoy complicado porque tengo acá el micrófono y no quiero que se mueva. Pero simplemente es para jalarlos para afuera, ¿no? Vean qué sencillo cae. Aquí tenemos el revólver. Es que soy medio güey yo. Mira, fíjate, vamos a vaciarlo para que lo vean. Que está totalmente libre, ya vieron, aquí está el cilindro, ustedes pueden ver, está totalmente libre el cilindro. Vean con qué sencillez entra digamos que tenemos este grupito de cartuchos y le hacemos así, le atinamos y ¡pum! ¿Ya vieron? No, se caen como mantequilla, está nuevecito de paquete, señores. Bueno, ya está. Ya hicimos la verificación del revólver. Ahorita, antes de empezar a manipularlo, ya les enseñé todo lo que son los accesorios. En realidad eso es todo lo que tiene. Ahora sí ya vamos a darle a lo que es la munición. En México pues tenemos 2 tipos de municiones. En la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, tenemos 3, pero aquí solo tenemos el American Eagle famoso de Federal, que también lo vende la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos Águila Munición. Todos son de 130 grains, si no me equivoco, 130 y 130 grains. Y también por ahí está el Cascade, que fabrica CI aquí en México, en tierra mexicana, ¿no? Cualquiera de las 3 municiones es compatible. Tú puedes comprar la que quieras, la de tu elección y la que en tu zona pues, salga más barata, o simplemente la que haya en tu zona, no necesariamente la más barata, ¿no? Pues a lo mejor es cara, pero es lo que hay en tu zona. Ahora sí, vámonos. Vamos a hacer la review del revólver. Ahora sí vamos a sacarlo. Vamos a hacer esa verificación famosa que tenemos que hacer de cada arma de fuego. Ya la habíamos verificado para mostrárselos ahorita con las municiones. Vean, está totalmente vacío. Sale el cilindro. Ahora sí, vámonos a las especificaciones que podemos ver y las pocas que pudimos leer. Bueno, nada, es que leímos todas las especificaciones, pero hay un detalle que no encontramos. A ver si ustedes nos pueden ayudar ahí en el video si conoces más sobre esa parte. Ahorita vamos a mandarles les vamos a decir en dónde nos pueden apoyar. De inicio tiene las alzas o miras traseras y delanteras vienen con fibra óptica, atrás verde, adelante naranja, como lo pueden ver, ahí están los detalles, naranja, verdes. Estas son ajustables, para eso trae su llavecita, para eso trae esta llave que ustedes pueden ver, para poder mover el tornillito. Es muy muy delgadita, ¿va? Tiene, como pueden ver, rieles Picatinny en la parte baja y en la parte alta. En la parte baja, lo más seguro es que le pondrías un láser, una lámpara. En la parte alta, pues le puedes poner también, si quieres, un láser, o le puedes poner una mira. Una mira de veras, de esas de las de tubo, o sea, un lente telescópico. No, parece mentira, pero dirá Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? No sé si sea así la pinche frase. Pero bueno, señores, este cañón, ¿de cuántas pulgadas es, mi buen Aarón? No quiere ni hablar este cabrón, no lo obligo. 6 pulgadas, señores, 6 pulgadas de cañón, lo cual lo convierte hoy en día, pues, en el revólver de cañón largo, de cañón más largo, en 38 especial, que se comercializa en la Secretaría de la Defensa Nacional para Civiles. Entre más largo el cañón, mejor precisión, mayor desempeño de la munición, mayor potencia y pues menor recoil, porque pues, va a estar más pesado al frente. El rifle del revólver va a estar más pesado al frente, por lo cual pues, va a haber menos patada, va a tener más fuerza centrífuga la ojiva al salir después de la deflagración, entonces va a dar mejor precisión y se va a desarrollar la munición al pegar en su objetivo, y va a desprender mayor información, mayor energía. Y bueno, además de los rieles Picatinny en la parte de arriba y en la parte de abajo, estamos viendo un acabado, un anodizado le llaman, como arenado, negro mate en todo, no brilla ni una sola parte, ni el cilindro. El cilindro es hexagonal, esto es un cilindro, a diferencia de un revólver normal, por lo general los revólveres tienen cilindros circulares totalmente, este es hexagonal, por dentro es circular, claro, o sea, esa madre va girando igual en un círculo, pero por fuera la estética es hexagonal. Vean, como pueden ver, tiene este riel ventilado, entre diferentes cosas este riel ventilado funciona desde la parte de la física para disipar el calor, esa es una de las principales funciones. Otra es poder tener un lomo, una parte más recta en la parte de arriba para poder hacer tiros más rectos a la vista, pero la disipación del calor es totalmente cierta. Mucha gente dice que no es cierto, que no se disipa el calor. Claro que sí, si se empieza a calentar el cañón, al estar unido con estas otras piezas, tienes más superficie en donde el calor camine, y por lo cual va a tardar más tiempo en calentar. Es como un soplete, tú cuando calientas con un soplete, estás calentando una superficie chiquita, pero si calentaras una superficie muy grande y toda fuera de metal, pues empieza a caminar el calor, empieza a caminar. Si tú calentaras un cachito, arde en chinga, pero con el soplete, pues empieza a caminar en un tubo de cobre, digamos. Entonces llega un momento que está caliente, pero va a tardar un poco más. Es lo mismo, es disipación de calor, y pues aquí en este caso, pues te permite montarle más chácharas, ¿no? ¿Qué más tenemos, señores? En la parte de enfrente, miren, como ustedes pueden ver, vean los detalles del cañón. No se espanten, no le estoy apuntando a Aarón, está un poquito a la derecha, estoy como a medio metro donde queden allí de frente, sí. Tiene una estructura, véanlo, tiene una estructura diagonal, o sea, aquí está el cañón y aquí hay una diagonal para atrás. Es un revólver pesado, la neta es que es un revólver pesado, no los voy a engañar. Tiene cachas de nogal, no sé si sea nogal americano, nogal francés, nogal, no sé de dónde chingados sea. Yo también decía, mi Beretta trae cachas de nogal europeo, pero no, cuando leí el manual resulta que las cachas de las Berettas, aunque sean italianas, son de nogal americano. Entonces, estas dicen que son de nogal, la verdad es que no sé si sea nogal americano o no sé de dónde chingados sea nogal, pero de qué es nogal, o a lo mejor es de nogales, la verdad es que no sé. De este lado vienen las leyendas de la Secretaría de la Defensa Nacional. De este lado viene el modelo Rhino DS, viene la serie y todo el rollo. ¿Qué más tenemos? Ahí les va el liberador. Es algo... Es que quiero pasar al último, a la parte de lo que es el cañón. ¿Ya vieron algo raro? ¿Qué ven raro ahí? El cañón está en la parte baja. ¿Ya vieron que el cañón está en la parte baja? ¿Qué creen? Este revólver tiene una peculiaridad. Este revólver, en lugar de detonar las municiones de la parte de arriba, va a detonar las municiones de la parte de abajo. Es lo que caracteriza a los Rhinos, por lo cual le pueden echar más peso en la parte de arriba al revólver, pues tiene mucho más estabilidad a la hora de disparar, tiene mayor masa, tiene mayor volumen aquí de material, de acero, aluminio, de lo que sea, porque dicen que tiene, es un arma de fuego híbrida, tiene aluminio y tiene acero. Entonces hay una parte que es de aluminio y otra parte de acero. El cañón a huevo debe ser acero, como en todas las armas de fuego, el cilindro a fuerza, pero muchas partes son de aluminio con alguna aleación resistente. La verdad es que es un revólver muy chingón, pesa la vida y más, la verdad es que no es poco lo que pesa. Les voy a enseñar cuál es el mecanismo para liberar el cilindro. La neta es que es poco convencional. La palanca es hacia atrás. La palanca la jalas para atrás y empujas el cilindro. Muy suave. Ya cuando la agarras la onda es suave, pero al principio me costó trabajo. Trae las mismas muescas que todos los revólveres. Aquí dice, trae una muesca con un circulito hacia acá, por lo cual significa que con cada detonación este revólver pues va a girar a la derecha, ¿va? Ahora ahí vamos a sus peculiaridades también. Aquí tenemos un martillo. Aquí tenemos el martillo, gatillo, llamador, disparador es este, guardamontes este. Aquí vean este martillo, aquí ya les enseñé el liberador. Cada que yo bajo el liberador, vean esto, cada que yo bajo el liberador, sube un testigo, ¿ya vieron este? Sube hacia arriba, sube tantito, pero una vez que yo activo el arma de fuego, una vez que yo lo jalo, aquí, sube y queda hasta arriba, pero este queda ya sin fuerza. No como un revólver convencional, que tú lo jalas para atrás y se queda hasta atrás y cuando lo liberas, ¡pum!, se suelta y pega. Este queda, en este momento queda sin fuerza, miren, ¿ya vieron? Y cuando tú haces el disparo, se baja esta parte y la aguja percutora sale por la parte baja. Pero este, no, como que este funciona simplemente para activar el sistema que va a lanzar la aguja en la parte de abajo, ¿ya vieron? En este momento se baja la palanca y queda este otra vez duro para volverlo a echar hasta atrás, pero queda otra vez deshabilitado. La chamba ya está acá adentro, la chamba ya se hizo aquí adentro en la acción, ¿va? Esa es la acción simple. Ahora vamos a ver en acción doble. En acción doble sí se mueve el martillo para atrás. ¡Ah, los engañé! ¿Ya vieron? No se mueve el martillo para atrás, es igualita la misma cosa. Se levanta el testigo este, se levanta, se hace la detonación, pero el martillo en ningún momento se hizo para atrás. Funciona por aquí abajo como si fuera un arma de fuego de aguja lanzada. Funciona acción simple y doble, pero este tipo de características pues lo han hecho un revólver famoso en la tierra entera. Vean, dense una vuelta a ver la película del Escuadrón Suicida 1 y 2. ¿Quién chingados no está enamorado de Harley Quinn? Incluso Aarón por eso compró este revólver, nada más que a su mujer no le va a decir. Yo también estoy enamorado de Harley Quinn y va a decir mi mujer que no hay pedo. Como no me va a pelar Harley Quinn, pues no hay pedo, ¿no? Si le dices de la vecina, la va a hacer de pedo, pero si le dices estoy enamorado de Harley Quinn, no te va a pelar tu vieja. Yo sé que muchos están enamorados de Harley Quinn y a lo mejor están viendo este video con su mujer. Y sí, señora, su marido a lo mejor está enamorado de Harley Quinn, pero no se lo va a decir. Pero no hay pedo, señora, acepte que se lo diga. De todas formas, no lo va a pelar, ¿no? Solo pela al guasón, ya saben. Esa pinche vieja es reconvenenciera. Solo la de los pelos verdes. Pues, señores, ¿qué más les digo? La neta es que está bien chingón. Ah, perdón, ¿por qué chingados iba yo a lo de Harley Quinn? Ya ni les dije, ¿no? Harley Quinn en esa película del Escuadrón Suicida trae uno de estos, pero con cachas blancas, no sé si sean de marfil o hayan sido de plástico, con ciertas frases. Es más, se las voy a estar dejando por aquí, la van a estar viendo en la imagen. Les voy a buscar una imagen del revólver de Harley Quinn. Y todo venía pues con un montón de acabados dorados y la chingada, ¿no? Estas vienen totalmente negras. Les digo, el modelo, ¿cómo se llamaba? ¿Medusa o qué? Se me olvidó el nombre. Un modelo. Hay un pinche modelo. Nébula. El modelo Nébula, ese modelo salía de colores tornasol y la chingada. Muy, muy bonito. Neta que. Es más, se me revivió mi infancia cuando vi entrar a Aarón aquí y me lo enseñó. Dije, no, yo juré no volver a meter papeles en la DECAM, en el registro, porque es un desmadre comprar en la Sedena. Es lo más barato que hay. Pero si quieres un cohete de este tipo, pues voy a tener que volverme a formar otra vez, ni modo. La neta es que por una pieza de estas, sí me formo, señores. Como dice la gente, ¿no? En una de esas sí me formo, pues por una de estas también me formo. Como lo ven, la neta es que está muy chingón. No sé qué más decirles. La neta es que pues, creo que ya le repasamos a todas las características. La liberación de las municiones es así. Ahí les va. Como un revólver normal. Aquí está la varilla extractora, ¿no? Metemos el dedo acá. Ahorita salen como mantequilla, está nuevo el pinche revólver. Véanlo, aquí está, aquí pueden ver ustedes que el cañón está abajo. ¿Eh? ¡Ay, papá! Por acá y por acá, véanlo, el cañón está abajo. No sé si alcanzan a verla, aquí está la salida de lo que es la aguja, aquí está la aguja percutora aquí abajo. Entonces sale por la parte de abajo, ¿ya vieron? Tiene lo mismo, funciona igual que los revólveres. Bueno, en algunas partes, porque ya vimos que tiene un sistema algo no convencional. Una vez que tú ya le jalas esta parte, aunque queda flojo, se traba igual el cilindro. No lo puedes sacar, miren, ni con el liberador lo puedes sacar. Hasta que, pues, realizas la detonación o lo jalas para atrás y lo liberas. En ese momento, tú puedes sacar tu cilindro. Está muy chingón, la neta es que es un revólver muy chingón. Pues en la Secretaría de la Defensa Nacional, les digo que a Aarón le costó sus 26,200, ¿verdad? Yo creo que sin duda alguna, pues estas madres las reventa al año, pues van a andar sobre arriba del tostón, 50,000 a 60,000 varos. Y yo creo que sin duda alguna, pues lo van a valer. Yo que la tengo ahorita en la mano, sin duda alguna, si algún día hay un cabrón de los güeyes que digan, ah, yo no quiero mi pinche revólver porque parece del espacio, la verdad es que yo sí lo compraba. Se me hace un revólver, pues, ni siquiera decir poco convencional, cabrón. Creo que no hay otro pinche revólver con un diseño de estos en la tierra. La mayoría de revólveres son convencionales, ¿no? Está muy chingón. Pues, ¿qué les digo? La neta es que yo creo que ya le vamos a parar al presente video. Ya vieron todo. ¿Qué característica crees que me falte, mi buen Aarón? ¡Ah! ¿Qué creen? Ya me dio la primicia el buen Aarón, que yo lo voy a estrenar. Se chingaron. Entonces, en cuanto tenga su PETA 2022, señores, pues vamos a subir el video aquí a este canal y al de Disparando con el Mono. Vayan, suscríbanse en el Disparando con el Mono. Y pues vamos a subir el review de esta chulada. La neta es que está muy bonito. Y sí, tengo ganas de ver cómo chingados funciona, porque he disparado muchos revólveres. Incluso algunos de uso exclusivo del ejército, de amigos que son soldados y los tienen registrados, ¿no? Los tienen como parte de su colección. Pero nunca he disparado un Chiappa Rhino. Es el primero que se para aquí en la guarida del mono. Y la neta es que está muy chingón, ¿eh? Pues, ¿qué les digo? La neta es que está coqueto. Señores, pues, suscríbanse al canal, no sean ingratos, denle compartir entre toda su banda, cuídense mucho y les mando un abrazo y un beso en el nudo de globo. Ahí la vemos.